Bueno, el acuerdo de la carne del gobierno, ya tenemos experiencia con en otros momentos que ha pasado esto. No llega aquí la carne esa, no sé cómo lo manejan, pero la zona nuestra no llega. Puede llegar algo a Córdoba Capital o en algún hiper grande aquí, pero generalmente esos precios no llegan a la zona nuestra, no existen acá los precios esos de la carne que ellos ponen. ¿Esto por qué? ¿Porque no hacen acuerdo con todos los frigoríficos o porque al interior no llega con ese nivel de precio, digamos? No conozco cómo son los acuerdos que tienen. Me parece que es más todo política que otra cosa ese tema. No es más que política y, bueno, vivir el momento que está viviendo la Argentina, y sabemos que las cosas no van bien y, bueno, hay que inventar algo para callar algunas cosas. Hoy aproximadamente, ¿cómo están esos cortes? Digo, hablamos del asado, el matambre, que son algunos de los cortes contemplados. Y bueno, hay que hablar, hoy estamos hablando en el matambre en 650 pesos aproximadamente, 550 pesos el asado. Uh-huh. Bueno, creo que esos son más o menos los cortes que ellos han puesto en las ofertas esas, ¿no? ¿La gente sigue comprando carne o notás que ha bajado un poco el consumo? No, si bien diciembre es un mes de bastante venta, que es el mes que estamos teniendo un aumento importante en la carne, está comprando la gente, está comprando, se vende bastante bien. No sé qué irá a pasar después en enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Que son los meses más complicados. ¿De cuánto es el aumento que se ha dado en este último tiempo? Y estamos hablando en un 30, 35% aproximadamente. Claro. ¿Es por la llegada de la fiesta, seguramente? No, yo creo que es por el tema de lo que vale el maíz, que esto se maneja más que todo a mucho precio maíz. Claro. Entonces, y otras condiciones que han tenido la gente de campo. Cuando han cosechado, no poder comprar dólares, esas cosas, salieron a comprar ternero, se vaciaron, pagaban mucho la invernada, y bueno, entonces como que en este momento llegó el aumento de la carne. Hay varias condiciones, creo que suman, pero la que más suma, digo que es el precio del maíz, ¿no es cierto? El precio del gobierno acá no se consigue, acá está carísimo en todos lados la carne. Lo veo que recién sale de comprar unas costeletas. Un pasito para poder comer los dos. Cuesta mucho, ¿no? Incorporar la carne en la dieta. Cuesta. Mucho, y ande, son varios en una casa, con más razón. Y ahora con la fiesta siempre aumenta. ¿Crees que van a llegar los precios de que dice el gobierno aquí, los precios, estos famosos precios cuidados de la carne? Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Que lo implementen los comercios, es otra cosa. Sí. ¿Con qué se cocina en casa si no hay carne? Digo, para los argentinos que somos tan carnívoros. Bueno, nosotros el pollo. Y sí, dos veces a la semana carne se come. Claro. Porque bueno, en mi casa son todos hombres, así que se come. El hombre come un poco más, digamos, de carne. Sí, claro. Sí. De todo. Y están bastante caros. Bastante caros. Han aumentado mucho todos los días. ¿Se come un poco menos de carne por esto del precio? Y lamentablemente no, o sea, hay que seguir consumiéndola dentro de todo. La verdura también está cara y llena más la carne que la verdura. ¿Es difícil, digo, cambiar en la dieta argentina eso del uso de la carne? Sí, es bastante difícil. Y menos con adolescentes en la familia.